Ante la situación económica que pasan los concesionarios del transporte público y el impacto que ello tiene en los trabajadores, la sección Mexicali de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, CROC, apoya la propuesta de incremento de la tarifa en Mexicali. Así lo anunció su dirigente, Mauro Quintero López. La ley establece la revisión de los contratos colectivos una vez al año. Y una vez al año es el alza del salario, y cada 2 años son generales, y para agravar todavía la situación del transporte en este año, toca generales, pues, y evidentemente nosotros hemos estado metiéndonos en los números de las empresas, y sabemos, sin que nos lo platiquen, lo sabemos por mutuo propio, de que ahorita están trabajando con números rojos, pues. Al dar a conocer este posicionamiento en rueda de prensa, Quintero López comentó que como organización no están del lado de las empresas, pero sí buscan que los concesionarios ganen para poder otorgarles beneficios a sus trabajadores. Nuestro dirigente nacional lo maneja aquí, así miren, en esta parte está la empresa, aquí está el trabajador. Y aquí estamos los sindicatos. No es cierto que nosotros somos la parte fuerte como se manejaba en el pasado. La realidad es que somos la parte más débil. Si esto no existe, nosotros no existimos. De tal manera que en las condiciones de actuales de la vida, nosotros como sindicato somos intermediarios y vamos porque el que invierta gane. Eso no quiere decir que estemos en favor de ellos, eso quiere decir que estamos asentados en la realidad de lo que es la economía, ¿no? La Confederación Regional de Obreros y Campesinos es la organización con la que varios concesionarios del transporte público mantienen contratos colectivos de trabajo para regular las relaciones laborales de sus choferes. Para Enlace Informativo, Elliot Valdés Montaño.